pienso en la importancia de escribir y de leer poesía hoy en día. Y acá viene la contradicción. ¿Para quiénes escribimos? ¿Quiénes leen poesía hoy? Hola, ¿cómo les va? Bueno, les presento al profesor Garmendia, que va a reemplazar al profesor Tarkovsky. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura? Para nada. Para tirarse a dormir. ¿Leíste El Facundo de Sarmiento? Claro, Civilización y Barbarie. Bienvenido a la barbarie. Estoy harta de tener dos cosas. Adaptate a lo que se pueda. ¿Qué quieres saber? La amiga de mamá que vino hoy, Sonia. Es la novia, papá. ¿No te diste cuenta? No, no quiero nada con ese título. ¿Pero quién es? El perro Olmos. Un narco. Encontraron droga en el barrio de los varones. Hay que revisar a todos los chicos. Vamos. Vamos. Tranquila, tranquila. No robamos nada nosotros. No tiene nada, no vamos a. ¿Quién lo mandó a meter la falopa en la escuela? Mejor no se meta, profe. Déjale saber que estás con ellos, que te importa. Y no que te importan solamente ellos, sino también su entorno, su familia. ¿La pondrías a tu hija que vuelva al colegio? Bueno. Justo ahora la estamos obligando a hacerle ingreso para una escuela que no quiere. No, ahora tiene 11 años. ¡Ponte las zapatillas! ¡Basta, Sol! ¡Basta! Acá se encontró mucha cantidad. Es evidente que está plantada. Hola, ¿te comentas? No podemos meter la gendarmería acá. Nuestra autoridad es ética. ¿Y vos qué crees? Que a mí me gusta estar acá, en el colegio, con los chicos que están vendiendo droga. Pero igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Por una única razón. ¡Quédate quieto! ¡Para! ¡Ari, ari! Porque yo creo que vale la pena.